Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate en Cámara, programa institucional de la Cámara de Representantes, un espacio dedicado a abordar temas sociales, políticos, económicos y culturales de actualidad, temas de interés regional y nacional que tienen relevancia en el Congreso de la República. Hace algunos días, en el Legislativo, se aprobó el proyecto de ley de cuentas maestras de iniciativa del Gobierno Nacional por medio del cual se busca obtener recursos para aliviar la crisis por la que atraviesa la red pública hospitalaria del país. Hoy con nuestras invitadas conoceremos lo que ocurrió durante los debates, tanto en las comisiones como en las plenarias, y cuáles fueron estos artículos y temas puntuales que generaron gran discusión. Para debatir sobre este tema tenemos con nosotros a la doctora Marta Cecilia Ramírez, representante a la Cámara por Antioquia, pertenece al Partido Conservador e integra la Comisión Séptima, es médico cirujano de la Universidad de Antioquia. Bienvenida. Eh, muchas gracias Diana, eh, bienvenidos a todos a este programa. También la doctora Gloria Estela Díaz, representante a la Cámara por Bogotá, pertenece al movimiento Mira y también integra la Comisión Séptima. Es abogada de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida. Muy buenos días, Diana. Un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes, y un caluroso saludo también para la representante, la doctora Marta Cecilia Ramírez. Gracias por la invitación. Bueno, iniciamos este debate en cámara sobre este tema tan polémico e importante en nuestro país y queremos que nos eh, expliquen qué es una cuenta maestra, doctora. Bueno, una cuenta maestra es una cuenta bancaria que está registrada ante el Ministerio de, la, de Salud para la recepción de los recursos del Sistema General de Participaciones de Salud y todos los recursos que financian la salud y todo lo que tiene que ver con el sector. Básicamente es eso, es una cuenta bancaria registrada ante el Ministerio de Salud para administrar recursos de la salud. Doctora Marta Cecilia, ¿hace cuántos se crearon? ¿Hay una, alguna ley que las originó? Bueno, realmente nuestro Sistema General de Participaciones determina los recursos que van para las alcaldías a manejar la salud. Y eh, realmente se apropió hace algunos años para que estos recursos no hicieran unidad de caja con todos los del presupuesto que tienen cada una de las alcaldías, sino que tuvieran una destinación específica. Los alcaldes tienen la responsabilidad de atender el régimen subsidiado en salud en lo que tiene que ver con el primer nivel, primer nivel de atención, o sea lo que corresponde con consulta médica, con odontología, con algunos procedimientos que están reglamentados como de primer nivel. Como esos, los alcaldes tienen esa responsabilidad, el gobierno nacional les transfiere vía sistema general de participaciones esos recursos y para eso es que están determinadas esas cuentas. Pero ¿cómo se crearon esas cuentas? ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Cómo surge la idea? Bueno, la ley 1122 de 2007 es la creadora de estas cuentas y la, es reglamentada por la resolución, creo que es la 3042 del año 2007. Sí, sí. A partir de esta ley entonces se determina que estas cuentas van a ser las que van a recibir los recursos del Sistema General de Participaciones de Salud y que a partir de allí los entes territoriales dispondrán de esos recursos en la, en la competencia como quedó determinado en la ley. ¿Y quién maneja este, estas cuentas? Las cuentas en cada municipio pues, las maneja el ordenador del gasto, en ese caso el tesorero, el alcalde, dependiendo de la estructura que ellos tengan, eh, porque cada municipio tiene una estructura diferente eh, dada su categoría, su complejidad. No es lo mismo la estructura que tiene un municipio de categoría especial a la estructura que tiene un municipio de categoría 6, por ejemplo, pero en términos generales las manejan ellos. Bueno, ¿y cuál es la destinación específica de estas cuentas? ¿De qué, qué parámetros eh, se deben seguir? Bueno, en este momento, eh, antes de que aprobáramos esta iniciativa legislativa, sí. las cuentas maestras tenían cuatro fines. ¿Qué se administraban? El régimen subsidiado sí. en salud, eh, la subcuenta de la prestación subcuenta de servicios de, prestación. de salud en lo no cubierto, subsidios de la demanda, la subcuenta de salud pública colectiva y la subcuenta de otros gastos en salud. Con la nueva ley. Lo que se permitió es que unos excedentes que quedaron de esas cuentas maestras, cuyos recursos son de los entes territoriales, fueran destinados ahora para aliviar en algo la difícil crisis financiera que están viviendo los hospitales de la red pública y de la red privada. Bueno, ahora sí entramos en materia ya con la ley de las cuentas maestras. ¿Qué se pretendió modificar de esas cuentas maestras y cuál es la posición de cada una con respecto a esta ley? Doctora Gloria. Bueno, permítame, Diana, eh, hacer un contexto. Con esta ley que acaba de aprobar el Gobierno Nacional y el Congreso de la República porque fue iniciativa gubernamental, no solamente se van a utilizar recursos de las cuentas maestras, eso es una parte, aquí estamos hablando de 2.5 billones de pesos en excedentes de cuentas maestras teníamos 1.7 billones de pesos aproximadamente, casi cerca de los 1.8 billones de pesos pero también se, van, se encuentran otros recursos que son los aportes patronales, las rentas cedidas recursos del Fonsaed una subcuenta de garantías del FOSIGA, sumados todos esos excedentes que se encontraron lo que el gobierno dice es esa plática que nos encontramos que está sobrando pues vamos a ver cómo se la damos a los hospitales y a las clínicas para resolver la crisis. Esa es la uh -huh. primera precisión que yo quiero hacer, porque me parece importante que los tele televidentes estén contextualizados, porque este es un tema muy técnico. Este es un tema de especialistas y a veces la gente no entiende de qué está hablando uno. Entonces cuentas maestras tenemos 1.8 billones de pesos aproximadamente. Uh -huh. Por eh, rentas cedidas todavía no conocemos el monto de cuántos que va a quedar de esa platica. Por los recursos de Fonsaed, 150 mil millones de pesos. Eh, sí. Por la subcuenta de garantías 425, del FOSIGA, 425 mil millones de pesos. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno nacional ante la crisis? Eso es lo que hace cualquier eh, persona en su hogar. Lo pongo de esta manera: un asalariado que recibe su mes de salario y al fi, a la mitad del mes se da cuenta que le está haciendo falta platica. Entonces, ¿qué hace? Empieza a buscar en sus bolsillos, en su alcance y a ver cómo hace para financiar el transporte y la alimentación del de resto de quincena que le hace falta. Y eso fue lo que hizo el gobierno, empezó a buscar en diferentes fondos y se encontró 2.5 billones de pesos. En el caso de cuentas maestras, 1.8 billones de pesos, aproximándolo, aun cuando no es una cifra exacta. Doctora, Marita. bueno, eh, es válida la precisión y es que el proyecto no es de cuentas maestras. Inicialmente la iniciativa de gobierno era ese tema, pero a medida que hemos venido dando debates en las comisiones, tanto de Senado como de Cámara, frente al tema del flujo de los recursos, realmente fuimos nosotros mismos los congresistas los que exigimos que se mirara otras fuentes, otras fuentes eh, para solucionar el proyecto, se trata de solucionar el flujo de recursos y el tema de liquidez dentro del sector salud. En resumen es que el sector salud es tan complejo su sistema financiero, es tan complejas las transacciones que se hacen para que esos dineros puedan llegar al usuario, realmente la prestación de los servicios de salud, que se van quedando recursos en los bolsillos. Y eh, donde surge el tema de las cuentas maestras, realmente desde la 1438, desde la ley 1438 de 2011. Nosotros pusimos como prioridad el saneamiento fiscal, financiero, hospitales, el saneamiento del sistema, el cruce de cuentas, porque realmente los dineros llegan a la alcaldía. La alcaldía, como tiene que atender, o el alcalde del régimen subsidiado, hace un contrato con una EPS del régimen subsidiado uh -huh. y se supone que de esos dineros le debe pagar. Y a la vez la EPS le paga al hospital. ¿Qué ha pasado? se fueron atrancando, atascando esos recursos en las cuentas maestras. Y eh, a partir de la 1438 se generó el decreto 1080 que decía que ya tenían que entrar en ese saneamiento entre el alcalde y la EPS. ¿Qué pasó? La EPS, régimen subsidiado, dijeron a nosotros nos deben cerca de... 439 mil millones los alcaldes. Al hacer frente al 1080 toda esa claridad, aclarar sus cuentas por diferentes mecanismos, eh, los alcaldes realmente reconocieron, las entidades territoriales apenas reconocieron alrededor de 320 eh, 20 mil millones de pesos, es decir, quedaron una cifra por, por aclarar. Pero en todo caso, cuando se sacó el decreto 1080, decíamos tenemos que movilizar 1.9 billones que hay en las cuentas maestras, de los cuales apenas se pudieron pagar 105 mil millones de pesos, apenas la. se pudo pagar esa plata. Entonces surge la idea de la ley, porque ya hasta ahí se podía llegar vía el decreto, el 1080, eh, y ahora surgió la, la ley para poder movilizar esos recursos. Pero qué panorama encontramos. Cuando empezamos a hacer el análisis de la propuesta que inicialmente hizo el gobierno encontramos que no todos los alcaldes que debían a la EPS tenían plata en las cuentas maestras. Muchos alcaldes no tienen plata en las cuentas maestras. Sobre todo los de categoría cuarta, quinta, sexta. Los que más tienen plata en las cuentas maestras son Bogotá, Bogotá. Medellín. Buiciosa entonces, Medellín. por eso surge una cantidad de iniciativas. Es decir, esculquemos... Diferentes bolsillos porque necesitamos darle liquidez al sistema. Bueno, antes ah. de avanzar, yo quisiera saber, a manera de, de aclaración, a cuánto asciende el monto que se busca liberar de estas cuentas maestras. 2.5 billones de pesos aproximadamente. Perdón, sin de las cuentas maestras de la solo cu 1.7. Pero solamente de solo cuentas cuenta maestras. Maestra. Pero repito, habiendo buscado en todos los bolsillos, uh -huh. encontramos 2.5 billones de pesos, uh -huh. que la idea era que esos 2.5 billones de pesos llegara a los hospitales y a las clínicas directamente para solucionar la crisis, aliviar, perdón, aliviar la crisis financiera que están viviendo. Entonces aquí yo creo de que liquidez, es importante, es un Entonces, tema eh, más de liquidez que de situación financiera, porque no todos esos recursos van a entrar a solventar cartera, a ver qué es lo que pasa hoy. Tenemos unos hospitales no, y una pregunta con, sí. antes, Y a cuánto asciende eh, de la deuda. Más. La deuda de las CPS con los hospitales. Ah, no, ¿Sí el, alcanza. No, no, eh, frente a deuda realmente las cifras no son exactas, pero no se, conocen, se habla de cuatro billones en la red pública, la se habla de otra billones de pesos. En sí. la red privada, es, la verdad es que el sistema perdió el control y la, el uh -huh. sistema de información no es el más veraz. Encuentras una cifra diferente en el ministerio, diferente en la superintendencia, diferente en cada entidad. Por eso tenemos no que, ir, tenemos que eso. ir avanzando con etapas, seguir cerrando caminos frente a la deuda de los municipios con el régimen subsidiado, con la CPS, el régimen subsidiado. Eh, realmente por eso es que ya llegamos como a un techo, digámoslo así, o a una claridad que se pretende cerrar precisamente con el artículo 2 de las. Cuentas maestras de, este, de, este, de esta ley que se aprobó pues, la semana pasada. Bien, es importante que quienes nos están escuchando en este momento sepan que con este proyecto de ley o con esta iniciativa que ya es ley, se van a liberar 2.5 billones de pesos. De esos 2.5 billones de pesos, cerca de 1.8 billones de pesos son de cuentas maestras, pero hay otros recursos. Y ahí es donde viene y se genera la gran polémica que hemos hablado. Creo que es importante empezar por contarle a todos los que nos están escuchando. Eh, ¿Por qué estamos hablando del problema de liquidez de los hospitales y las clínicas? La, el sistema de salud en Colombia está en crisis, eso para nadie es un secreto. En, en la discusión de este proyecto de ley se presentaron dos ponencias, una ponencia mayoritaria y una ponencia minoritaria. Las dos ponencias eran positivas, es importante que la gente sepa eso. ¿Quién se va a oponer en semejante crisis que están los hospitales a no querer darles... Un alivio financiero para resolver sus problemas de liquidez. Nadie. Eso es perverso. El que piense así estaría atentando contra la vida de las personas. Pero ahí es donde viene el, el intríngulis de este debate. ¿Por qué? Porque el problema es que el que diga que no quiere que se le gire plata a los hospitales y a las clínicas, entonces está eh, yendo en contra de que a la gente se le preste un buen servicio. La pregunta que hay que hacer acá es: ¿por qué los hospitales y las clínicas eh, están líquidas? ¿Por qué las EPS no le pagan a los hospitales y a las clínicas? ¿Por qué los entes territoriales no les pagan a las EPS? ¿Por qué el FOSIGA no le gira la plata de los recursos de la salud a los entes territoriales? Y aquí quiero, y ser muy clara en esto, es porque evidentemente y con muchos debates que hemos hecho, hemos logrado demostrar que la corrupción en el sistema de salud es en todos los niveles. Aquí no nos podemos decir mentiras, ya que hay que hablar las cosas como son. En algunos problemas de liquidez en algunos hospitales, no generales, pero se dio, la doctora Marta Ramírez no me deja mentir en esto, eh, se obedecen a la corrupción. No podemos olvidar, por ejemplo, el caso del hospital de Mason en el Distrito Capital, un hospital que recibiendo los recursos de la salud despilfarró, compraba caviar, vinos caros, entonces. El problema de, 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 de los hospitales y las clínicas de, de liquidez no es solamente porque no les giraron la plata, es que también hubo problemas de corrupción. Pero bueno, digamos que eso tenemos que asumirlo, porque el, la corrupción permeó todos los niveles del sistema de salud. Entonces, aquí lo que había que hacer era, tenemos que girarles plata, tenemos que darles lo, los mecanismos para que puedan atender a los usuarios, porque los directamente impactados, ¿quiénes son? Los pacientes, porque el paciente que llega, que le niegan el medicamento, que no lo atienden, que no hay camillas, que no hay unidades de cuidados intensivos, entonces había que hacerlo, por eso las dos ponencias positivos. Uh -huh. Lo que pasa es que ya en el transcurso del debate empezamos a ver cosas con las cuales no estamos de acuerdo y me imagino yo que es el tema que vamos a empezar sí. a debatir. Acá. Eh, justamente, doctora Marta, la doctora Gloria eh, ha afirmado en otras oportunidades que el Estado no debería ser tan paternalista. O sea, ¿Usted estaría de acuerdo con ese argumento y con lo que... Lo, con ahí lo que no hay acaba paternalismo, de ahí hay realismo. Es decir, el Estado ha fallado en la rectoría, ha fallado en la vigilancia y control del sistema. Pero no podemos sacrificar el helado más débil en la cadena, que es el prestador. ¿Dónde va un paciente enfermo? Va a buscar un médico, en un hospital, en una clínica. Y realmente es el helado más, más débil y no lo podemos dejar asfixiar del todo. El 55%, en Antioquia por ejemplo, básicamente el 45% de los hospitales públicos en Colombia están en medio y alto riesgo financiero precisamente. Eh, no solo por los temas administrativos, que Gloria lo acaba de explicar muy bien, los temas de corrupción, sino también por ese tema del recaudo de cartera. Hoy, hoy, más de un 50%, ya estamos llegando al 60, 70% de las EPS que prestan atención en el régimen ensuciado están intervenidas. ¿Qué pasó? ¿O están en alguna medida especial? ¿Qué pasó? Y eso en la intención más el flujo. Una vez se intervienen o se toma alguna medida especial con ellas, las especies de régimen han dejado de pagar. Las del contributivo medianamente también. Eh, ¿Cuál es una medida salvadora para el sistema que surgió a partir de la 1438, el giro directo? Si nosotros no tuviéramos giro directo, hoy estarían los hospitales todavía más colapsados. Eh, esa deuda se ha venido envejeciendo precisamente porque no hay con qué pagarla alguna y otra porque todos los trámites que tiene el sistema la corrupción una cantidad de cosas eh, han, han debilitado el aún más débil valga la redundancia que es el hospital. es decir no es un proyecto de ley donde nosotros estemos tapándole a nadie nada es un proyecto sí. de ley donde no se aspira que se va a salvar el sistema no es una medida de liquidez y de flujo de recursos donde queremos prestarle un salvavidas al elabor más débil, todos uh -huh. los recursos se van en pero giro directo. La pregunta entonces es la siguiente, ¿todos se van ¿Es, en giro ¿es justo directo? o no es justo que el Estado pague por no, la aquí de la Aquí la, te la reta aquí, reta aquí, aquí te pregunta que usted hizo No, bien? no, pero, pero espérate, yo, déjame <laughs> redondear porque yo, yo, Gloria, y con todo respeto, yo no te he interrumpido cuando estás haciendo <laughs> tus tesis, entonces déjame redondear. Justo o injusto, yo creo que es justo porque el paciente, hoy quien está soportando el sistema es el prestador, y es al médico, es al profesional de la salud que se le deben enormes quincenas, eh, Gloria hablaba de cinco meses, hay otros que deben 11 meses, 12 meses, la situación de Chocó es lamentable, eh, la de Popayán, y son ellos los que hoy están soportando la irresponsabilidad y la falta de control y vigilancia que se ha tenido en el sistema, entonces los hospitales dicen, por Dios, nos tienen que ayudar, nos tienen que ayudar porque ha ocurrido de todo, pero finalmente el paciente a quien busca, es decir, si queremos seguir salvando las vidas, si queremos seguir garantizando el derecho a la salud, tenemos que tener hospitales fuertes y tenemos que tener la claridad que hay que resolver esto de raíz. No estamos diciendo que no lo vamos a hacer, hay que hacerlo, pero lo menos justo hoy es dejar que se mueran los hospitales. Lo más justo. Estirales albañil, donde está siendo atendido el paciente? ¿Qué dice la doctora? Bueno, bueno, yo aquí el debate lo hemos dado muchas veces y yo quiero y en esto diciendo de la doctora Marta Cecilia Ramírez y espero que me, me entiendan muy bien cuál es mi argumento, que es el argumento de muchos, sobretexto de que tenemos que ayudar a los hospitales y a las clínicas porque no podemos permitir que la gente se siga muriendo. No solamente le estamos dando un salvavidas a los hospitales y a las clínicas, que tiene que ser así porque si no estaríamos patrocinando que la gente se muera y no estamos de acuerdo con eso. Pero el salvavidas no solamente es para los hospitales y las clínicas y en esto tenemos que hablarle con claridad a los colombianos. Aquí, en esta ley, en un artículo, especialmente en el artículo noveno de esta ley, se le está dando un salvavidas a las EPS y eso es lo que es reprochable y con lo cual nosotros uh -huh. no estamos de acuerdo. Sí. Para nadie es un secreto en Colombia que una de las grandes generadoras, del detrimento patrimonial, del déficit, de la quiebra, de la crisis que vive el sistema de salud en Colombia, son las EPS. Entonces, el Gobierno Nacional no puede pretender ni el Congreso premiar a quienes hicieron mal la tarea. ¿Cómo es posible que nosotros estemos pensando, como quedó en la ley, comprarle la cartera a los hospitales y a las clínicas? Esa es la figura. Vamos a comprarle la cartera a los hospitales y a las clínicas. Pero tras de esa compra, ¿Quiénes son los que le deben a los hospitales y a las clínicas? Las EPS. Indirectamente es el Gobierno Nacional el que está asumiendo esa deuda. Ya no va a ser el hospital y la clínica el que le va a cobrar a la EPS lo que le debía, sino va a ser el gobierno nacional. Asume la carga de acreedor, cosa que no tendría que hacer, porque la pregunta lógica que nos tenemos que hacer es por qué las EPS no le pagaron a los hospitales y las clínicas. ¿Y saben por qué no le pagaron? Porque los recursos que eran para utilizar en el sistema de salud los malversaron, los dilapidaron, hicieron un uso indebido de ellos, los invirtieron en inversiones, perdón. En la redundancia, en inversiones en el exterior, en grandes condominios, patrocinando equipos de fútbol, patrocinando campañas políticas. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho la Contraloría. Prueba de ello, y lo acabo de decir también en el debate que terminamos, es que el mismo día que las comisiones séptimas conjuntas, tanto de Senado y Cámara, aprobaron este proyecto que va a liberar 2.5 billones de pesos, 1.7 billones de cuentas maestras. Ese mismo día la Contraloría le estaba imputando cargos a, a, la, a Salucó por el mismo valor, 1.7 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos tapando un hueco para destapar otro, asumiendo el Estado una carga que no. Y sí es un proyecto paternalista, porque papá gobierno... Le dice a las EPS, EPS, como usted no puede pagar, entonces no se preocupe. Yo voy a comprarle la cartera a los hospitales y las clínicas y ustedes me paga como pueda. Y que eso es lo otro. ¿Cómo van a pagar las EPS? Que ha sido mi reclamo. Las EPS solamente en Colombia, dicho por el propio Ministerio de Salud, existen tres EPS que tienen viabilidad financiera. El 67% de las EPS están intervenidas. Algunas con el fallo de la Corte Constitucional que obliga a las EPS a devolver los recursos que utilizaron indebidamente, ya lo han dicho, nos vamos a declarar en quiebre inminente. O sea, que ¿de dónde van a pagarle al Estado esa compra de cartera que están haciendo? So, estoy hablando en este momento, solamente por el artículo noveno de cerca de 425 mil millones de pesos. ¿Qué estamos haciendo? Marta, Perdón. Eh, Perdón, pero uno, uno se pregunta. Pero hago una corrección de la cifra antes de que me hagan la pregunta. Sí, Hoy perfecto. hay. 125 y se proyectan otros 300, pero, te, pero hago una claridad, es que la Constitución dice que la salud es un servicio público a cargo del Estado y el Estado, entendamos el sistema de aseguramiento como una fiducia, porque es que el Estado no puede perder la responsabilidad de la salud en el país y si el Estado y la misma Constitución le dio la cabida a la CPS, no quiere decir que se lava las manos y entonces yo estoy... Totalmente tranquila y sigo siendo defensora de los hospitales porque allí es donde se atiende el paciente. O sea que tú estás entre sacrificar los hospitales o sacrificar por por mantener esa figura de sanción a la EPS. Te pongo el ejemplo Caprecón no tiene cómo pagar. Caprecón es estatal. Caprecón es estatal. La junta directiva de Caprecón es Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Director de Planeación Nacional. Y entonces es la que más, es la mayor deudora dentro del sistema. Y el artículo, el artículo es una compra de cartera, una compra de cartera, el artículo 9 a que se refiere, Gloria, una compra de cartera no quiere decir que le va a descargar la obligación a la EPS, pero si el Estado alcahueteado malversación de recursos, que el Estado responda, máxime con una EPS estatal. Como so, es que sobre el punto de y la doctora Gloria, Marta Cecilia razón, no, permítame por eso, usted, por eso, no vamos una, a permítame Diana. Justamente uno se hospitales. pregunta si no es comprando la cartera, ¿de qué otra manera se podría subsanar eh, eh, esta? Eh, la... eh, Diana ah. me ha hecho la pregunta perfecta, porque fíjese, está la doctora Marta en su intervención lo acaba de decir y me da la razón para lo que hemos dicho. Sí, es aquí es no podemos seguir no creyendo que este modelo de sistema de salud que está implementado en este momento... Es el efectivo y es el que da resultado. Ya está demostrado que colapsó. Entonces, lo que le hemos dicho al gobierno nacional es, está en mora de hacer una Ajá. reforma estructural. Se demoró. ¿Cuánto nadie tiempo más eso? vamos a seguir inyectándola, recursos a un sistema que está fallido, que está permeado por la corrupción? Usted lo acaba de decir, doctora Marta. Sí, por es eso, eso digo no yo, sobre nadie. texto no sobre de que, que tenemos que salvar las clínicas y los hospitales para que los pacientes no se mueran, tenemos que seguirle dando salvavidas. Hay auxilio a las EPS porque la responsabilidad del Estado es garantizar la salud de los colombianos. Sí, pero... Yo quiero decir otra cosa. ¿Hasta cuándo vamos a seguirle dando dinero a ese bolsillo roto? Lo dijo la Corte. No lo estoy diciendo yo, la Corte acaba de fallar diciendo, los recursos que se están inyectando al sistema de salud van a un bolsillo roto porque no hay los controles, la vigilancia uh -huh. y el régimen sancionatorio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? De manera inmediata, de manera urgente, de manera prioritaria, reformar el modelo de salud actual. Pero como no lo quiere hacer, fíjense lo que pasó. Entonces dio un paliativo. Un paliativo es este. Vamos a buscar en los bolsillos a ver qué encontramos. Nos encontramos 2.5 billones de pesos. EPS no se preocupen que les vamos a dar un salvamento. Les anticipamos el regalo de fin de año. Ahí están. Pero dentro de dos años o dentro de un año vamos a tener el mismo problema. Porque lo, el sistema, repito, está en crisis. Con otro agravante es que aquí el Congreso y el Estado está en grave riesgo de generar un detrimento patrimonial porque, repito, las CPS no van a tener cómo devolverle la platica que les estamos dando y estamos mandando el mensaje de la cultura del no pago, por eso yo hago el llamado y yo lo hice en la plenaria de la Cámara la doctora Marta Cecilia también lo sabe es que aquí no podemos seguirle dando paliativos a esto y pañitos de agua tibia no podemos seguir creyendo que con estas leyes, liberando recursos el problema del sistema de salud en Colombia honorables colombianos no es de fondos, el problema es de fondo por la forma como está el aseguramiento y la intermediación. Haber permitido la intermediación de los privados en la salud fue lo que deshumanizó la salud en Colombia. Y quiero decir algo también que me parece muy, pero muy importante. Es que nosotros tenemos que entender que si esto colapsó, no podemos seguir dándole paliativos. En el año 2010, el Estado colombiano le giró como un auxilio. Al, al sistema de salud, 1.5 billones de pesos. En el año 2007, 2011, 1.7 billones de pesos. ¿Cuántas inyecciones de capital tenemos que hacer para que el gobierno nacional entienda que esto se tiene que... No doctora solamente Marta, palabras. Eh, la verdad, ¿Es un paliativo, como dice la doctora la Gloria? Es ¿O una, en, en un año volvemos a la misma situación? Y espérate que así seguirá la tendencia mundial. La tendencia mundial es que el gasto en salud se incrementa todos los días porque hemos descuidado y no hemos atendido modelo de atención en salud. Por eso en la 1438, yo sé que no les gusta mucho, la 1438 insistimos mucho en modelo de atención primaria, en redes, el mundo entero, la Organización Mundial de la Salud, lo advirtió hace dos años, los mejores modelos del mundo están teniendo problemas en el gasto en salud. Entonces, aquí no podemos mezclar todos los temas. Gloria dice, el problema es que dejamos meter a los privados, están intermeando los privados. Incluso intentaron un acto legislativo decir que se eliminaba la intermediación de los privados. Entonces yo digo, ah, entonces Caprecom va a quedar. Felices todos no, porque va a quedar no, porque es público no, y es, es una así. intermediación pública. No podemos permitir la intermediación de nadie. Efectivamente, el giro directo es la primera demostración de que los recursos deben ir del fondo que vaya a manejar el tema de salud directamente a los prestadores, pero tenemos que organizar muchas cosas. No ha negado el gobierno nacional, no hemos negado los congresistas, particularmente yo, que el sistema necesita correcciones. No se ha negado. Pero es como que te llega, todo por un ejemplo muy sencillo, y como soy médica y también estudié economía y finanzas en salud, te llega un paciente politraumatizado, tiene fractura de rodilla, de tibia, de peroné, tiene estallido de, de vísceras, tiene colapso. Para respirar, tiene de todo. Uno, como médico, ¿qué hace? Aplica lo, el ABC. El oxígeno es lo primero porque tú no te puedes poner a corregirle, a corregirle la fractura sin el oxígeno. Pero entonces yo podría decir: de que ese paciente se muera porque allí están haciendo otro, en la sala alterna. Eso es lo que está pasando con el sistema. Nosotros no lo podemos dejar morir porque hoy hoy no, eso no es tan sencillo de pasar la página, tenemos que ir tenemos que ir dando el oxígeno mientras se va organizando el otro tema es que nosotros lo hemos vivido, si tú hoy no le das esa plata al hospital no tienes cómo cerrar este año no tienen cómo cerrar y la posibilidad de la compra de cartera no es ninguna donación que se le esté haciendo a la EPS porque incluso el artículo 9 dice que tienen que pagar en un año y listo que rindan informe al Congreso, que le rindan informe a la Contraloría, no, que le rindan informe a todo el mundo, porque el Estado es responsable de la salud y él ya verá si no cobra, ¿cierto? El tema, el tema es así para que no digamos que el, el, el artículo no es el, cierto es el, la, el problema, No, es así en problema, la ley y léalo. Yo los invito a que Diana, lean el artículo. También en un ejemplo muy práctico. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, vuelvo y repito con el argumento de que no podemos dejar el, el, el fundamento constitucional de que el Estado asume ¿Es el responsable eh, la responsable de la salud. Entonces, po, como el Estado asume la responsabilidad de la salud de los colombianos, no se preocupen, EPS, sigan haciendo fiestas. Los 8 billones de pesos. De los que se habla del detrimento patrimonial por el uso indebido de los recursos, tranquilos, aquí no ha pasado nada. No, perdónenme, pero esa no es la forma de pensar de nosotros. No hecho, aquí no tenemos que entender claramente. <laughs> Mire, la doctora Marta Cecilia lo acaba no de decir. No Le están dando oxígeno. Oxígeno a un muerto, a una persona no. que ya está en estado vegetativo y que no va a revivir. Aquí lo que hay que hacer, repito, es reformar la estructura del sistema de salud en Colombia. Permíteme el ir. tema del aseguramiento. El tema de la intermediación, los colombianos tenemos que entender que no podemos seguir patrocinando, que las EPS, como no están en este momento eh, corregida su funcionamiento, ni claramente especificada cuál es su función, sí, hace, ha, han hecho fiestas con los recursos de la salud. Entonces, por eso es que los hospitales están en crisis. Los hospitales y las clínicas no han recibido los pagos de las EPS y por eso lo ponen, a, yo le decía al ministro de Salud, este es un debate entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque no. o le giramos la plata a los hospitales o la gente se muere. Entonces, pues giren la plata a los hospitales. Pero sobre texto, repito, de girarle la plata a los hospitales, le vamos a hacer el favorcito a las EPS de también darles un alivio. Y ellas felices, porque ustedes creen... Honorables, eh, a los representantes les decía yo acá y le digo ahora a los colombianos que las EPS en este momento van a estar interesadas en pagarle al Estado colombiano lo que no se sabe dónde está o ya están inversiones extranjeras. ¿Cuántas, cuántas, doctora Marta? Cecilia, díganme. Bueno, ¿cuántos se, nos sacaba, se nos acaba ya el tiempo. Permíteme unas conclusiones. Permíteme una claridad, El Estado, en ese artículo 9 que Gloria dice que, que le estamos ayudando a la EPS, el Estado tiene como cobrarse vía redescuento de los dineros que gira desde el FOSIGA y ahí quedó. Y esa es la Una vez, vez digo, Martín, una vez digo yo. Es decir, la responsabilidad es del FOSIGA. Es que lo que le ha faltado o lo peor del sistema es la corrupción en todos los niveles, es la falta de que cada quien haga lo que tiene que hacer porque el sistema está, está muy bien escrito. Pero te voy a hacer la última observación como conclusión. La Federación Médica Colombiana contrató un estudio de satisfacción con el sistema. El 60% de los colombianos está conforme. No la, la federación médica está en contra del sistema. Sin embargo, qué sorpresa tuvo. El 60% dice estamos conformes. Más del 70% dice estoy conforme con los medicamentos. Eso significa que hay que resolver los temas de desajuste. El tema de la CPS es claro. Cero corrupción en todos los niveles, eso no se puede tolerar. Y nuevamente, yo digo: el Ministerio ha estado muy solo. La Contraloría ya debería haber aplicado las sanciones fiscales a todas hace rato. La Procuraduría ya debe haber destituido a todos los funcionarios públicos que han malversado los dineros de salud, absolutamente a todos. Pero los organismos de vigilancia y control han estado simplemente al margen mirando qué pasa y los hospitales no pueden ser. Los que pare, bueno, le la pregunta de... la pregunta conclusión. final de conclusión para una respuesta muy corta de cada una de ustedes es la siguiente, eh, ¿esta ley va a aliviar un poco, va a contribuir con que se eh, concluya la crisis en el sector de los bueno, hospitales entonces, y de la no, salud en Colombia? No, de no, manera Pero, muy pero gracia, antes de darle respuesta Gloria. a la pregunta, Diana, permítame también hacer una precisión sobre lo que dice la doctora Marta Cecilia del artículo 9 en el tema de los redescuentos. Sí, así va a ser. Sí, lo que va a hacer entonces ahora, yo, eh, gobierno nacional, papá gobierno, le compro la cartera a usted, EPS, y usted cómo me va a pagar? Le descuento de lo que yo le giro. Pero ¿saben qué va a pasar con eso? Que las EPS, como van a haber recortado sus recursos, van a seguir dejando de pagarle no, a los sí, no, hospitales sí, no, y sí. las clínicas. Sí, no, ¿Y sobre quién va a impactar eso? Nuevamente sobre los pacientes, sobre los usuarios, las víctimas del sistema. O sea que vamos a seguir en lo mismo. En el segundo tema, que, me, que, que dice la doctora Marta Cecilia, que aquí en este momento, con la ley... Eh, no haber, que los organismos de control no han hecho acciones, seguramente que yo quiero aquí darle una garantía a la Contraloría General de la República, que es la que he visto más activa. Pero también me gustaría hacerle un llamado a las autoridades judiciales. Quiero ver de la Fiscalía General de la Nación las acciones penales en contra de aquellos uh -huh. que usaron indebidamente los recursos. ¿Cuántos sentenciados hay? ¿Cuántos están detrás de las cárceles por este desfalco que le hicieron? Millonario, no millonario, sino billonario al, al sistema de salud en Colombia. Para dar Conclusión, respuesta, para dar es respuesta. Una frase, doctora va a ayudar, sí, pero también les quiero contar otra cosa. Logramos tumbar de esta ley de la República un mico así de gigantesco. Y ahí lo que se demuestra, con ese mico que nos querían meter en el Senado de la República, es el interés que tienen muchos en que los privados y las EPS se mantengan en el negocio. Un billón de pesos le querían dar a las cajas de compensación familiar para que los utilizaran para solventarse, para tener capital y liquidez, para que en la habilitación financiera que va a hacer el Ministerio de Salud pudieran seguir en el negocio. Y ese billón de pesos había a costa de qué? De los programas de prevención y prevención. Y Enfermedades como cuáles? La tosferina, la tuberculosis, la, el dengue, la rabia que deberían estar erradicadas, no están erradicadas porque la plata de promoción y prevención las EPS no la utilizaron. Y como no la utilizaron, el premio entonces para los privados y las casas de compensación tome este billoncito de pesos para que ustedes puedan seguir en el negocio. Doctora Esto es una Marta, vergüenza. Son conclusiones. Mi conclusión es que este sistema lo tenemos que sacar adelante todos. La responsabilidad es de todos y lo más difícil de conciliar aquí son los intereses mezquinos de todos, de todos. Eh, unos con interés de, de los recursos, otros con interés del poder, hay todos los intereses. Entonces, lo más complejo que a mí me ha parecido como médica que, que he trabajado 19 años en el sector, que he tenido la experiencia dentro de la ley 100 de hacer las cosas muy bien hechas, con unas muy bien hechas, con unos alcaldes juiciosísimos y demostrar los mejores resultados del mundo, es que aquí lo que hace falta es sensatez, lo que hace falta es responsabilidad social y entender que detrás de cada dinero, que tú la pidas, detrás de cada intención mal que tengas con el sistema, hay una persona que se está muriendo y que lo necesita. Es decir, atender la salud de 44 millones de colombianos. Con los recursos que tenemos no es fácil. Pero si todos le ponemos a esto de verdad, la buena intención lo sacamos adelante entre todos. Esto no es de estarnos culpando. Diciendo que es bandera del uno, bandera del otro. Esto lo sacamos adelante entre bueno, todos. Bueno, aún hay mucha tela por cortar en este polémico tema. Eh, muchas gracias por haber estado aquí en en Cámara. Eh, fue un álgido y candente debate sobre este tema de la ley de cuentas maestras y cómo buscan aliviar la crisis de la salud en nuestro país. A la doctora Marta Cecilia Ramírez, representante de la Cámara por Antioquia, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a Tidiana, eh, a todos los televidentes, a todo el equipo de trabajo del canal. Una feliz Navidad a mi compañera Gloria Estela y ojalá el año próximo podamos hacer muchas más cosas por el sector Doctora como Gloria lo venimos haciendo. Eh. Muchas gracias por haber estado Diana, aquí en el debate en cámara. Muchísimas gracias a ti por la invitación, a todos los televidentes, desearles un próspero año y decir que el tema de la salud en Colombia hasta ahora inicia. Esto, eh, a pesar de que va a ser un alivio, no es la solución y tenemos que exigirle a todos los colombianos, al gobierno nacional, que en el primer punto de la agenda pública esté la reforma estructural del sistema de salud, no más paliativos, no más pañitos de agua tibia. Muy bien y hasta aquí debate en cámara, a ustedes muchas gracias por su compañía y hasta pronto.